Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Elena Malicout dijo una frase célebre, increíble, histórica. Yo me estaba lamentando por el pasado y temiendo el futuro. De repente mi Dios me habló, mi nombre es Yo Soy. E hizo una pausa y continuó. Cuando vives en el pasado, con sus errores y pesares, es bien duro, es bien difícil. Yo no estoy ahí. Mi nombre no es Yo Fui. Cuando vives en el futuro, con sus problemas y miedos, es duro también. Yo no estoy ahí. Mi nombre no es Yo Seré. Cuando vives en el presente, no es duro. Yo estoy ahí. Mi nombre es Yo Soy. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en Dios? En este siglo XXI, el concepto que el cristiano tiene de Dios ha disminuido tanto que es definitivamente indigno que tú y yo a veces acudamos a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro pecado, como siempre te decimos, nos separa, ¿verdad? El pecado que tú y yo cometemos nos separa de Dios. Yo a veces me siento indigno de ir a la presencia de Dios porque sé que he fallado. Hoy en día nuestra obligación como hombres y mujeres, como Iglesia de Cristo, es purificarnos, elevar nuestro concepto de Dios para que sea nuevamente digno de Él. Debemos de reconocer que Dios es Dios. Hay que tratarlo con reverencia, con el respeto que se merece. A través de esta reflexión vamos a intentar entender quién es Dios, cómo se revela a sí mismo en la palabra de Dios. Vamos a ver cómo los caminos del Señor son siempre los mejores para nosotros. Él es el que tiene que dirigir nuestro camino. En esta reflexión también vamos a ver cómo podemos confiar en su carácter cuando respondemos a esa dirección que viene de parte de Él. Dios es quien nos dirige. Tozer escribió: es imposible que nuestra ética moral sea sana y nuestra actitud interior sea recta si nuestra idea de Dios es errónea e inadecuada. Si queremos que regrese el poder espiritual a nuestras vidas, debemos de comenzar a pensar acerca de Dios como Él es realmente. El niño, la niña, el filósofo, la persona religiosa, todos tienen una pregunta: ¿cómo es Dios? El deseo de conocer lo que no se puede conocer, de entender lo incomprensible, de tocar, de experimentar lo inalcanzable, viene de la imagen que tiene el hombre de Dios. La respuesta que da la Biblia es simplemente que tú puedes conocer a Dios a través de su Hijo Jesucristo. En Cristo y por Cristo, Dios nos da una revelación completa de sí mismo. ¿Cómo es Dios? ¿Qué clase de Dios es? ¿Cómo debemos de esperar que Él actúe hacia nosotros? Hacia todos los seres creados. Por eso en esta reflexión quiero hablarte de Dios y del hombre. Dios nos ha dado respuestas a nuestras preguntas. No todas las respuestas, pero lo suficiente para satisfacer nuestros intelectos, cautivar nuestros corazones. Él nos ha dado estas respuestas en la naturaleza, en la palabra de Dios, en la persona de su Hijo Jesucristo. Dios es supremo. Esa es la conclusión a la que tú y yo deberíamos de llegar. Dios no puede ser más alto de lo que ya es. No hay nada por encima de Él. No hay nada más allá de Él.
Nadie puede promoverlo, así que nadie puede degradarlo. Está escrito que Él sustenta todas las cosas con su palabra. Como Dios vive en el eterno presente, Él no tiene pasado ni futuro. Cuando las palabras con respecto al tiempo ocurren en la palabra de Dios en las Escrituras, se refieren a nuestro tiempo, no al de Él. Dios habita en la eternidad, pero el tiempo habita en Dios. Él ya ha vivido todos nuestros mañanas, al igual que todos los ayeres. Dios no puede cambiar para mejor. Él es perfectamente santo. Él nunca ha sido menos santo de lo que es ahora. No puede ser más santo de lo que siempre ha sido, ni puede cambiar para peor. Cualquier deterioro dentro de la naturaleza santa de Dios es imposible. Decir que Dios es omnisciente significa que Él posee conocimiento perfecto y, por consiguiente, no tiene nada que aprender. Pero es más que eso. La palabra de Dios nos enseña que Dios nunca tuvo que aprender de nadie. Dios sabe instantáneamente y sin ningún esfuerzo toda materia, toda cuestión, todas las mentes, cada mente, todos los espíritus, cada espíritu, todos los seres, cada ser, todas las leyes, cada ley, todas las relaciones, las causas, los pensamientos, todos los misterios. Dios los sabe. Todos los sentimientos, los deseos, los enigmas, cada secreto sin expresar, los tronos, los dominios, las personalidades, todas las cosas visibles, todas las cosas invisibles en el cielo y en la tierra, espacio, moción, tiempo, vida, muerte, lo bueno, lo malo, el cielo, el infierno. Dios lo sabe todo. Dios existe por sí mismo, es autónomo, sabe perfectamente lo que ninguna otra criatura puede saber. Solo el infinito puede conocer lo infinito. Todos los actos de Dios son hechos con sabiduría perfecta. Primero para su propia gloria, y luego para el bien supremo del mayor número de gente, por la mayor cantidad de tiempo. Todos los actos de Dios son tan puros como lo son sabios, buenos. Dios es soberano, es omnipotente. Soberanía, omnipotencia, tienen que ir juntos. Uno no puede existir sin el otro. Para reinar, Dios tiene que tener poder. Y para reinar supremamente, tiene que tener todo el poder. Yo cuando leo la palabra de Dios, puedo ver que las Escrituras me enseñan que Dios es infinito. Esto significa que su ser no conoce límites. Por consiguiente, no puede haber límites a su presencia. Él es omnipresente. Es su infinidad. Él rodea su creación finita y la contiene. No hay nada más allá de Él. Dios es nuestro medio ambiente. Así como el mar es para el pescado y el aire para los pájaros, para nosotros, Dios es nuestro medio ambiente. Todos los actos de Dios concuerdan con todos sus atributos. Ningún atributo de Dios contradice al otro. Más bien todos están relacionados, todos armonizan y se funden el uno al otro en la infinidad de Dios. Todo lo que Dios hace concuerda con todo lo que Dios es. Ser y hacer son uno en Dios. Y si tenemos un Dios perfecto, todo lo que hace Dios es perfecto. Porque la creación del hombre y de la mujer fue perfecta. El problema es que el pecado hizo de algo perfecto algo imperfecto. Proverbios capítulo 9, verso 10. Lo hemos usado de introducción. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. El conocimiento de lo santo es inteligencia. Cuando lees el libro de Proverbios o cualquier otro libro de la Biblia, buscando solamente la verdad doctrinal, pero ignorando a Dios, te vas a perder lo que el Espíritu Santo te quiere decir. Te vas a perder incluso lo que Él quiere hacer por ti. Sería como si una criatura se pasara horas estudiando el álbum de la familia, pero nunca pasando tiempo con su familia, conociéndolos personalmente.
Si tú no creces en tu conocimiento de Dios, entonces lo que piensas que conoces de Dios puede ser engañoso. Si no conoces a Dios, no podrás vivir una vida piadosa. El libro de Proverbios nos revela al Dios maravilloso en quien podemos confiar, al que debemos amar, obedecer, conocer. Te invito a que puedas ver todos los miércoles la tertulia de amigos que ofrecen nuestros invitados Daniel Diez y Willy López, hablando sobre el libro de Proverbios. Estamos en la entrega número 26, nos quedan pocos capítulos para terminar. Pero es increíble la riqueza que contiene este libro. 26 capítulos por ahora presentados en estas tertulias que puedes encontrar en YouTube a través de Solidaria TV Live y que puedes encontrar en iVoox, en Spotify y en radiosolidaria.com en audio. No te lo pierdas. Por eso yo quiero hablarte de Dios y el hombre. ¿Y qué mejor que enlazarlo con el libro de Proverbios? Este libro que nos revela al Dios maravilloso, en quien tú y yo podemos confiar. Por eso el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El conocimiento de lo santo es inteligencia. Es decir, que la sabiduría comienza con el temor de Dios y termina ¿con qué? Con el conocimiento de Dios. La sabiduría comienza con la conversión, cuando nos entregamos a Cristo. Y eso nos lleva a la felicidad. La sabiduría continúa con la consagración, que es lo que nos lleva a la santidad. Es vivir la vida dentro de su gracia. Es tener un cambio de conducta. En pocas palabras, nuestra felicidad es el Señor. Moisés experimentó verdadera felicidad en su conversión. Hebreos capítulo 11, verso 25, dice que Moisés prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Decir que Moisés conoció la felicidad cuando escogió sufrir suena como una paradoja, ¿verdad? Pero esta declaración refleja una sabiduría suprema. Muchos mártires cantaban mientras morían quemados en la hoguera, llenos de gozo inefable, glorioso. Moisés conoció la santidad en su consagración. En la zarza envuelta en fuego, la voz de Dios le ordenó a Moisés, Éxodo capítulo 3, verso 5, «No te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa». Ese encuentro, 40 años después de su conversión, fue el comienzo de la santificación de Moisés. Marcó un avance en la vida espiritual de Moisés. Conocer al Señor como la fuente de toda felicidad es algo grande en verdad, pero conocerlo como la fuente de toda santidad es mucho más grande todavía. El ministerio de Moisés comenzó después de esa experiencia. Proverbios capítulo 16, verso 4 dice, «El Señor lo ha hecho todo para sí mismo, hasta el impío está hecho para el día fatal». Este versículo no significa que Dios ha creado algunas personas para ser malas, ¿qué va? Más bien que Dios usa hasta las actividades de gente mala para cumplir sus buenos propósitos. Dios no crea gente mala. Es el pecado que está en nosotros, es el libre albedrío que tenemos nosotros, lo que hace que escojamos lo bueno o lo malo. ¿Y qué hace Dios? ¿Se queda de brazos cruzados? No. Dios usa hasta las actividades de esa gente mala para cumplir sus propósitos buenos. Dios es infinito. Nosotros somos personas finitas. No importa cuán grandioso pueda ser nuestro intelecto, nunca podremos entender a Dios completamente. Pero podemos aceptar por la fe que Él es todopoderoso, que Él es amor, que Él es totalmente bueno. Podemos confiar que Él no es la causa del mal. Santiago capítulo 1, verso 13 dice, «Cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios». En cuanto a Dios, nosotros podemos confiar plenamente que con Él no hay ningún cabo suelto por atar en su sistema de juicio. El mal es una condición temporal en el universo. Algún día Dios lo destruirá, no habrá más mal en la tierra, no habrá pecado. Pero mientras tanto,
Dios usa hasta las malas intenciones de la gente para obtener sus buenos propósitos. ¿Te acuerdas de la historia de José? ¿Cómo Dios pudo producir algo bueno de las circunstancias difíciles de José? Y de esto hemos hablado en varias ocasiones. ¿Cómo puedo yo, en mi crisis, en mi tiempo de prueba, tener gozo? Es lo que dice Santiago. Cuando estéis en pruebas, tened gozo. ¿Cómo puedo tener yo gozo cuando estoy en enfermedad? Cuando he perdido un ser querido. Cuando hay un matrimonio roto. Cuando estoy pasando por el valle de sombra de muerte. Cuando estoy pasando por ese horno de fuego. ¿Cómo puedo tener gozo? ¿Cómo Dios puede producir algo bueno de las circunstancias difíciles? En este caso de José. Sus hermanos lo habían vendido como esclavo. La esposa de Potifar lo había acusado falsamente. El copero del rey lo había olvidado en la cárcel. Y luego vinieron los 7 años de hambre. En Génesis capítulo 50, verso 20, dice que José está hablando con sus hermanos. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Es decir, que las experiencias en la vida de José nos enseñan que Dios puede lograr algo bueno de una mala situación, solo para aquellos que confían en él. Ahora bien, ¿confías lo suficientemente en Dios para esperar pacientemente a que él logre algo bueno de tu mala situación? Tú puedes aprender, yo puedo aprender como José lo hizo, que Dios puede invalidar las malas intenciones de la gente y producir los resultados que él mismo ha previsto. Ese es el Dios que tenemos. Ese es nuestro Dios. Proverbios capítulo 16, verso 9 dice: el corazón del hombre pondera su camino, pero el Señor corrige el rumbo. ¡Qué proverbio! El corazón del hombre pondera su camino, pero el Señor corrige el rumbo. La soberanía de Dios es una de las más grandes motivaciones en la vida, en el servicio de la vida cristiana, porque sabemos que Dios está en el trono, Él controla todas las cosas. Cuando Él nos llama, Él también nos habilita. El Señor ejerce su propio poder, ya sea permitiendo, anulando o fomentando nuestras acciones. Por eso dicen que el hombre propone, pero Dios dispone. Famoso refrán, ¿eh? El hombre planea su curso, pero es el Señor quien determina sus pasos. Conoce a Dios. Búscale cada día más. Ten tiempo de intimidad con Él, tiempo de calidad, tiempo de oración. Medita en su palabra cada día. Es un buen consejo, el que te doy y el que yo también quiero aplicar, porque muchas veces se me olvida de buscar más a Dios, de leer su palabra. Salomón dice, Proverbios capítulo 30, versos 5 y 6, las palabras de Dios son todas puras. Dios es el escudo de quienes en Él confían. No añadas a sus palabras y Él no te reprenderá y tampoco resultarás un mentiroso. La Biblia es la guía del hombre. Salomón está aquí haciendo advertencias a los liberales, a los hombres que andan con una libertad increíble que no les puedes decir nada. Salomón está hablando aquí a personas y a sectas que manipulan indebidamente la palabra de Dios. Falsos profetas, falsos maestros, como hemos visto en la segunda carta de Pedro. ¿Estaba hablando de esto Salomón? Mientras hablaba de la pureza, del propósito, de la perfección de la Biblia, él estaba diciendo, no insultes la palabra de Dios. Las palabras de Dios todas son puras. La palabra hebrea pura significa aquí refinada en el horno y por lo tanto describe algo que no tiene ninguna adulteración en sí. Oro puro es oro sólido, completamente. El término hebreo palabra es imrat, que significa dicho o expresión. Y la palabra hebrea Dios aquí es Eloah.
Inrab y Eloah son usadas solamente en este versículo de Proverbios. Podemos poner la palabra de Dios a prueba, podemos estudiarla con una sola unidad o estudiar sus partes individualmente. Podemos examinar sus libros, sus capítulos, sus versículos, sus palabras, cada jota, cada tilde. Y te vas a dar cuenta que todo es oro puro. Los manuscritos originales fueron inspirados por Dios. Son perfectos, como Dios es perfecto. Puros como Dios es puro. Si probamos los preceptos, los principios o incluso las profecías de la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que no hay adulteración, no hay error, todo concuerda a la perfección. Cuando examinas las historias, las leyes, la revelación progresiva de la Biblia, encuentras que este libro es infalible, inspirado, es infinito, es la palabra de Dios. La Biblia trata firmemente y francamente con el pecado en todas sus formas. Expone, condena. La Biblia respira un espíritu de santidad, de total santidad, aun cuando trata con actividades irreverentes de los hombres y de las mujeres caídos. El gran propósito del Espíritu de Dios es usar la palabra de Dios para traernos al Hijo de Dios, quien nos da la salvación de Dios. La Biblia, por muy sabia y maravilloso que sea, no nos salva. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos dirige al que nos puede salvar, a Cristo. Es imposible separar la palabra inspirada de Dios de la palabra encarnada de Dios. Desde Génesis 1 hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, toda la Biblia señala al único, a Jesucristo, al Hijo de Dios. El consejo aquí de Salomón era de no manipular indebidamente la palabra de Dios. Este hombre sabio nos dice: no tienten la ira de Dios. Dios no permitirá que su palabra sea alterada con impunidad. Apocalipsis capítulo 22, verso 18 y 19. Yo le advierto a todo aquel que oiga las palabras proféticas de este libro, que a quien añada algo a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están descritas en este libro. Versículo 19. Y a quien quite algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad y de lo que está descrito en este libro. Cuando Juan, el último de los apóstoles que podía escribir la Biblia, escribió estas palabras, los gnósticos ya estaban añadiendo y quitando de la palabra de Dios. No me quiero meter en un fango, no me quiero meter en problemas, pero hay que ser sinceros y la verdad tiene que ir por delante. Los mormones han agregado las ideas inventadas por Joseph Smith en el Libro del Mormón, los llamados la ciencia cristiana. Han agregado los escritos de Mary Baker. Los espiritistas han agregado pronunciamientos derivados de los demonios. Los liberales se han especializado en borrar grandes porciones de las escrituras. Incluso Hollywood con sus películas, cuando presentan una película cristiana, por ejemplo, tú dices, ¿en qué parte de la Biblia pone esto? Así que la manipulación indebida de las Escrituras sigue, a pesar de las advertencias de la Biblia. Al final de todo, Dios va a arreglar cuentas con aquellos a quien Él llama mentirosos. Vamos a la parte final de esta reflexión. El libro de Proverbios, este que ha escrito Salomón, comparte con nosotros lo esencial para conocer. La voluntad de Dios. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará tus sendas, tus veredas. Él enderezará tus veredas, tus sendas. Estos versículos seguramente te han alentado a ti en tu búsqueda del consejo de Dios. Es una promesa.
y no falla. Las promesas de Dios no fallan. Cuando decimos estoy confiando en el Señor, estamos diciendo básicamente que Dios tiene un plan para mi vida. Apoyarse, como hemos leído en este versículo, significa poner todo nuestro peso sobre algo, descansar sobre alguien, confiar en esa persona o cosa. Cuando necesitamos tomar una decisión importante, a veces sentimos que no podemos confiar en nadie, ni siquiera en Dios. Pero Dios sabe lo que es mejor para ti. Debes confiar en Él completamente, en cada decisión que tengas que tomar. No dejes de pensar por ti mismo. No menosprecies la habilidad que Dios te ha dado. La habilidad de razonar. No confíes solo en tus propias ideas, sino en las ideas de otras personas que Dios pone en tu camino. Tú y yo debemos estar siempre dispuestos a escuchar, a ser corregidos por la palabra de Dios. Trae tus decisiones al Señor, cada día en oración, usa la palabra como tu guía y luego sigue su dirección. Él va a allanar tus sendas, Él te va a guiar, Él te va a proteger. Sería inconcebible que nuestro Padre Celestial, que nos ha dado a su Hijo para que muera por nosotros, nos abandonara a nuestros propios caminos. Recuerda que tú y yo ya no nos pertenecemos, hemos sido comprados por Dios. Así que se sobreentiende que nuestro Señor tenga un plan perfecto para cada uno de nosotros. Efesios capítulo 2, verso 10 dice, nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Y Filipenses capítulo 2, verso 13 dice que Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que los talentos con los que hemos nacido, los dones que hemos recibido al aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, son juntados por el Espíritu Santo para que podamos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Cómo puede un Dios santo desear nada menos que lo que es mejor para ti y para mí? ¿Cómo puede un Dios amoroso planear algo que nos pueda hacer daño? Conocer y obedecer la voluntad de Dios no puede ser un esfuerzo a medias de parte nuestra o un entretenimiento cuando nos provoque. Conocer y hacer la voluntad de Dios no es una técnica espiritual que usamos de vez en cuando. Es un estilo de vida que involucra todo lo que hacemos. Por eso quería presentarte esta reflexión. Dios y el hombre, Dios y tú, Dios y yo. Hemos hablado de la palabra de Dios. Hemos hablado de este libro de Proverbios. Para poder confiar en el Señor debemos tener su palabra que nos instruye. La fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. Ignorar la palabra de Dios es privarnos de la dirección que necesitamos para tomar decisiones de la vida. Muchas de las decisiones, situaciones, oportunidades a las cuales la gente se enfrenta hoy en día ya han sido tratadas en la palabra de Dios. Así que tenemos el ejemplo. Por supuesto que no debemos o no podemos esperar que la Biblia nos diga específicamente el nombre de la persona con quien nos vamos a casar o qué trabajo debemos aceptar o qué coche debemos de comprar o dónde nos iremos de vacaciones. Pero si estamos llenos de sabiduría, la sabiduría de Dios, y sinceramente buscamos su voluntad, estaremos listos para que Él nos guíe a través de su Espíritu Santo. No debemos de pensar que para determinar la voluntad de Dios, el creyente debe actuar pasivamente. Solo Dios debe actuar activamente. Si solo andas encomendándote al Señor, leyendo tu Biblia, orando y consultando con tus amigos, nunca harás mucho por el Señor. Y tú dirás, ¿cómo es esto? No puedes manejar un coche cuando está parado. Santiago capítulo 2, verso 26 dice que la fe está muerta si no tiene obras. Dios espera que uses tu cerebro y que hagas planes, pero también espera que le sometas esos planes para que Él tome la decisión final. Del corazón del hombre surgen los planes, pero del Señor proviene la respuesta de la lengua. Proverbios capítulo 16, verso 1. Si tú estás entregado al Señor y tus planes no son exactamente sus planes,
Él te va a mostrar el camino correcto, te alejará del camino equivocado. Y a veces Dios nos guía a través de una promesa o de una advertencia en la Biblia, o a través de una canción, o a través de una escritura, o a través de nuestras circunstancias. Hasta algunas veces en mi propia vida, sus disciplinas han terminado siendo su forma de guiarme. Haz la voluntad de Dios en todas las áreas de tu vida. Busca honrarlo en todo. Que tus deseos, que tus anhelos estén alineados a la voluntad de Dios. Y si no están alineados a la voluntad de Dios, esos planes que tienes, entonces déjate ministrar por Dios. Déjate guiar por Él. Recuerda, Dios y el hombre. Los planes de Dios son perfectos. Los caminos de Dios son perfectos. Los pensamientos de Dios son perfectos. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. La pregunta es esta. ¿Qué harás